Estamos en una de las ciudades más importantes de Bolivia. Bueno, lo fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Quieren saber dónde estamos? Pues aquí comienza nuestra aventura. En esta oportunidad nos vamos de viaje al sur del país, al departamento de Potosí. Muy cerca del Salar de Uyuni encontramos la que fue, a principios del siglo XX, la segunda ciudad más importante de Bolivia, Pulacayo. Nos encontramos aquí con Huáscar Quintanilla de la empresa Nómada Experience, en el cual nos han traído hasta aquí, hasta el centro minero de Pulacayo. Sí, bueno, nos encontramos en esta mina de Pulacayo, fundada en los años de 1889. Fue la mina más importante de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En sus años dorados, su población sobrepasaba los 30.000 habitantes y fue la primera ciudad en dar la bienvenida a la mejor tecnología de la época. Bueno, en esta mina llegó la primer locomotora a vapor que llega a Bolivia, llega a esta mina gracias a la presidencia de Aniceto Arce. El auge de la minería también atrajo ingenieros, empresarios y aventureros de todo el mundo. Pero de la legendaria mina Pulacayo, con ruidosas calles y acelerado movimiento, solo quedan casas abandonadas y una serie de testigos mudos en el tiempo que se resisten a ser olvidados. Hoy se llevan adelante importantes emprendimientos para convertir a Pulacayo en un destino turístico que nos permite transportarnos al pasado paseando. Por ejemplo, por el cementerio de trenes, que se encuentra en la estación que alguna vez vio llegar la primera locomotora en Bolivia y donde se pueden observar estas reliquias que jalaban coches llenos de mineral y también vagones con personas y las remesas en dinero de esta mina. Y sobre esta mina también existen numerosas historias, como la del asalto a uno de estos trenes por los bandidos americanos Butch Cassidy y Sundance Kid. Historia que impulsó la realización de una película en esta mina. También se pueden visitar los enormes motores a vapor, los mejores de su época, que en su momento generaban la electricidad necesaria para la mina y para todo el campamento. Esta es la bocamina principal. Imagínense que en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, miles y miles de personas entraban diariamente a trabajar por esta mina. Guarda en sus entrañas no solo el mineral, también guarda una riqueza histórica que muy pocos conocen. Uno de esos tesoros es la Casa de Gerencia, que otrora funcionaba como el centro administrativo de la mina y que también fue el hogar del expresidente Aniceto Arce. Seguimos recorriendo y conociendo un poquito más. Ahora nos encontramos aquí en la casa del administrador, que también funcionaba como casa de Aniceto Arce. Sí, esta parte es la casa de Aniceto Arce. Lo que vamos a conocer son algunas partes del archivo, de la documentación que ha generado durante la época y algunas habitaciones y ambientes que todavía seguimos conservando, trabajando para que se pueda volver un museo abierto para toda la gente. En esta casa se está realizando un extenso trabajo para archivar y conservar toda la documentación histórica que queda de la mina. Aquí se puede ver documentación contable, registros de libros diarios, archivos personales, informes técnicos, informe de minas y otros archivos históricos para la minería boliviana. Actualmente se está trabajando en la remodelación de algunos ambientes con estándares internacionales para el almacenamiento de tan importante archivo. También se está trabajando en la restauración de las diferentes dependencias de la casa, donde se guardan enseres y mobiliario histórico, y se espera muy pronto poder abrir este museo de forma profesional a todos los que quieran visitarlo.
¿Está esto habilitado para que las personas puedan venir a visitar y conocer un poquito acerca de la historia de Bolivia? Todavía seguimos en proceso, todavía seguimos trabajando, refaccionando, restaurando. Entonces, una vez que se termine todo ese trabajo, esto ya va a estar abierto para todo el público. Pero las personas, tal vez si pueden hablar con alguien de administración, ¿pueden entrar y conocer un poquito? Claro, sí, con breve autorización pueden pasar. Pulacayo está profundamente ligada a la lucha de trabajadores y también es el centro histórico donde se redactó la famosa Tesis de Pulacayo, documento importantísimo en la historia sindical y laboral de Bolivia. Pulacayo se resiste a morir y hoy ofrece a Bolivia y el mundo otro tipo de riqueza, una riqueza histórica en sus calles, construcciones y maquinaria, que es un destino por demás interesante para quien visita esta zona. Aquí les dejo la mejor manera de conocerla. Tenemos el honor de estar con Huáscar Quintanilla de Nómada Experience, quien es el encargado de mostrarnos cada una de las riquezas culturales y los lugares turísticos que podemos recorrer tanto en Uyuni como también la empresa que se encarga de hacerla, como es Nómada Experience. Así es, bueno, en esta empresa nos encargamos de ofrecer servicios diferenciados y diferentes a lo que ofertan las demás agencias en lo que es Uyuni y en lo que es el salar de Uyuni. Bueno, nosotros hacemos en Pulacayo también lo que es escalada en roca, hacemos el tour de bicicletas, hacemos también el tour de algunas rutas en moto. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran vivir una experiencia nómada y venir a conocer estos lugares, ¿no? El número de teléfono donde pueden contactarlos, la página web o internet. La web que es www.nomadexperience.com. Y bueno, celulares 686-22730 o el 761-16004. Bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Nómada Experience, nada más. Listo, ahí entonces los contactan y ustedes están ahí con la mejor atención como lo han tenido con todo nuestro equipo. Así es, muchas gracias. Dejamos Pulacayo y después de recorrer poco más de 20 kilómetros, llegamos a Uyuni, población fundada en 1889 como villa ferroviaria. Gracias al auge de la minería en la zona, se convirtió rápidamente en un importante centro de comercio. Y ahora llegamos hasta la ciudad de Uyuni, una ciudad de aproximadamente 35.000 habitantes. Y este es el punto de partida de todas aquellas personas que quieren conocer el Salar de Uyuni. Un majestuoso destino turístico natural con una impresionante cantidad de atractivos por visitar dentro y en las márgenes del mismo. Anualmente se estima que más de 70.000 turistas visitan este salar, que es uno de los principales destinos preferidos en Bolivia. Uyuni posee su propio encanto altiplánico. Sus bajas temperaturas y viento siempre recio son un desafío y una aventura para quienes no están acostumbrados. Pese a esto, las calles están siempre activas con restaurantes y comercios que ofrecen todo lo necesario para tener una gran estadía. Este movimiento ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente desde que, por esta zona, atraviesa el recorrido del rally más famoso del planeta, el Dakar. Pese a su aislada ubicación geográfica, Uyuni se encuentra en pleno crecimiento de su infraestructura y servicios para brindar a los turistas una adecuada atención. La hotelería está expandiéndose para cubrir la creciente demanda de hospedaje y hoy podemos encontrar hoteles de muy alto nivel.
de las grandes propuestas que les podemos mostrar aquí en Uyuni es Las Tolas Hotel, un lugar donde nos han recibido de la mejor manera, y vamos a presentar aquí a Robbie y a Verónica, propietarios de Las Tolas Hotel. Muy buenos días, pues aquí contentísimos nosotros, la hemos pasado muy bien, nos han atendido de la mejor manera y con el servicio que siempre ofrece a los visitantes. Sí, realmente muy buenos días para todos ustedes también, y gracias por visitarnos. No, el hotel es, como les puedo decir, es nuevo, ¿ya? Y tenemos, si ustedes ven, la manera de la estructura es muy diferente a todos los hoteles que están aquí, algo rústico. Una excelente propuesta que recientemente ha sido inaugurado, pero que brinda todas las comodidades que el visitante que viene a Uyuni tiene que tener. Así es, Las Tolas Hotel ofrece a todos sus clientes habitaciones con baño privado, agua caliente las 24 horas del día, teléfono en cada habitación y Wi-Fi. También contamos con garaje para los huéspedes que vienen con sus vehículos, ¿no?, a pasar el tour por Uyuni. Bueno, un excelente desayuno, también nos hemos servido esta mañana y hemos dormido cómodamente. Ya saben, una excelente propuesta. Díganos por favor, ¿dónde queda ubicado Las Tolas Hotel? Queda realmente en la avenida ferroviaria entre Colombia y Loa, en la ciudad de Uyuni. El número de casa es 720. ¿Cómo pueden hacer para contactarse, tal vez un número de teléfono de todo el país para las personas que quieran venir aquí a Uyuni? Claro, contactándose al celular 724-48538 o al fijo 963-3964. Muchísimas gracias, por favor. Una invitación a todo el país para que venga aquí a Las Tolas Hotel. Claro, invitamos a todos a que puedan visitarnos a Las Tolas Hotel. Van a ser bienvenidos y van a tener la misma atención cordial y personalizada. Rescatar esta piel y robarme esa estrella que me dio. Uyuni es una puerta a incomparables experiencias y lugares que parecen pertenecer a otro planeta. Y apenas hemos tocado la superficie. Conozcamos Bolivia y la riqueza turística que esta tierra nos regala.